Hola, buenas tardes. ¿Me voy a pedir cita para cortarme el pelo? Pues ahora mismo no tengo clientes, si quieres le puedo cortar el pelo ahora. Perfecto, me viene genial ahora. Tome asiento, por favor. Así me quito de en medio un rato la pesada de mi mujer. Pase por aquí para lavarle la cabeza, por favor. Uf, tú sí que sabes utilizar las manos y no la torpe de mi mujer. ¡Ah! ¡Que está fría! Joder, pero qué torpe soy las mujeres, coño. Mire, perdone, hasta ahí podíamos llegar. Señor, ¿quiere usted que le corte el pelo yo? No, no, déjelo, a ver si sabe hacer algo bien. Además, esto es cosa de mujeres. ¿Quieres un café, caballero? Sí, por favor. Gracias. Joder, es que no sabe hacer nada bien. Bueno, venga, para relajar un poquito el ambiente os voy a contar una adivinanza. Se comete un crimen y hay tres sospechosos. Un abogado, Papá Noel y una mujer inteligente. ¿Quién fue? Pues el abogado. Porque los otros dos no existen, coño. Pues te voy a cambiar el final de la adivinanza, gilipollas. ¿Pero qué has hecho? ¡Estás loca! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Creo que lo he matado! ¿Qué hacemos? Hola, buenas tardes. ¿Me da tiempo a arreglarme la barba antes de que cierre? No, no. Sí, sí. Bueno, que no llegue la sangre al río.